pasa algo? Soñé algo bien feo. Que estaba en nuestra nueva casa. Llovía fuerte y la corriente arrastraba la casa al lago. Amor, venite. Y fíjate que para colmo, cuando salía del agua, me estaban cobrando la luz. Puchica. Esta vez me tocaba, ¿verdad? Otra vez se te olvidó. Voy a hablar con don Víctor. Está pendiente mi aumento. Dios te oiga. ¿Y de ahí? ¿Viste, Miriam? Nuestra hija, la gran chef, ahora manda a su papá un pobre panadero. En serio, te va a quedar rico, amor. Gracias, pa. Y eso que apenas estás comenzando la carrera. Gracias, don Carlos. Que tenga buen día. Gracias, doña Zaida. Igual. Adiós, pelón. Dale, chele. ¿Ya regresó don Víctor? Sí, ya está en su oficina. Permiso, don Víctor. Cierra la puerta, por favor. Quería pedirle un favor. Don Víctor, ¿le pasa algo? Estamos en quiebra. Pero esta es la panadería más famosa de Granada. No puedo pagar el préstamo. ¿Qué? No entiendo. El banco me va a quitar todo. Tengo que cerrar. Pero le voy a dar su liquidación, por lo menos. No tengo ni para la luz. Tome. Otro. Gracias, Ramiro. Mejor me voy. Tarde o temprano tengo que dar la cara en la casa. Dame el otro. Parece que va a ser más tarde que temprano. Es mejor tarde que nunca. Hasta se me fue una clienta. No te preocupes por eso, mañana lo pago. Si es así como vas a gastar tu aumento, mejor te quedas con el sueldo viejo. ¿Qué te dijo don Víctor? No hay aumento. No hay salario. No jugues con eso. ¿Qué pasó? No hay trabajo. José Roberto. ¿Qué pasó? Explícame. Thank you.
¿Para qué soy bueno? Para pagar todos los meses que debo del instituto, papi. ¿Solo parece soy bueno? En serio, papi. Estamos en exámenes. Y si no he pagado, no me puedo presentar. No te preocupes, amor. Hoy mismo pago todo. Es cierto, hija. Don Víctor dijo que le da su liquidación. Y con eso, pago tu instituto, las cuentas, me compro un televisor de plasma y construimos la casa de tu mamá. ¿Verdad, amor? Papá, no es broma. En serio, amor. Haz tu examen. Yo me encargo del dinero. ¿Qué? No sé. Hablas del dinero como si fuera de soplar y hacer botella. ¿Vos no querías que fuéramos un equipo? Déjame pichar mi juego. ¡Pelo de Ortiz! La de Leante. ¿Cómo estás, Lu? Mejor que nunca. ¿Cómo están las cosas en tu casa? Ni me pregunté. ¿No creas que me he olvidado de vos? Aquí ando los papeles de la casa. Solo falta la firma de tu querida madre y serás dueño y señor. Perfecto. Ahorita voy por mi liquidación y regreso para pagarte. Sácate un segundo, hombre. ¿Quieres invitar un café? Vas por tu liquidación. Sí, me di cuenta que cerraron la panadería. ¿Qué tragedia? Las maravillas de la globalización. Hombre, yo puedo ayudarte. ¿Vas a abrir una panadería? No, estoy hablando de una nueva empresa de inversión. Mina, mercado del futuro, ese tipo de cosas. Permiso. Gracias. Yo ya invertí mis billetitos. Deberías de invertir tu liquidación. Aunque no estés trabajando, tu dinero sí. No sé, man. ¿Cómo crees que Pedro compró ese carrazo? Y mira lo que me gané en una semana. La empresa se llama Gold Flu. No me suena el nombre. Estamos manteniendo el perfil bajo todavía. Pero puedo meterte si querés. Pero tiene que ser ya. Vos sabés que para ganar en la vida te tienes que arriesgar. Lo voy a pensar. Ok, pero no lo pensés tanto. Esto va para arriba y si no sos vos, va a ser otro el que se gane la lotería. ¿Aló? Mami, qué sorpresa. ¿Recibiste el dinero? Perfecto. Ya sé, mami. Te prometo que la próxima te mando más. Yo también te quiero. Por lo menos le llegó. Otra vez se fue la luz. Parece que solo fue aquí, sí. Ay, José Roberto. Mejor regreso otro día, doña Miriam. ¿No le hago una cita? No, no, gracias, muy amable. ¿Qué tan sólida es esta Golfo? Como una roca. Dale, pues, meteme. ¿Esto es todo lo que te dieron por tantos años de tu sudor? No, pero no lo puedo invertir todo. El resto es para las cuentas y el instituto de la Araceli. Mira, brother, no te quiero ofender, pero entendiste todas las cosas al revés. ¿Qué pasó? El punto era que me lo ibas a dar todo. Una semana después, ibas a tener ganancias para pagar las deudas y todo lo demás. No sé, loco. Dejémoslo ahí. Yo no llevo eso con mis socios, para que me vulgareen por payaso. La he hecho todo, entonces. Ahora sí, Luco. Pero seguro que saco algo la próxima semana, ¿verdad? ¡Claro! ¿Y para este cómo te sentís? Pues me estoy preparando aún, todavía no estoy muy, que digamos... Yo solo termino estos exámenes y ¡tarán! Me voy a celebrar con mi novio.
Araceli. Hola, señor Morales. Hola, Ingrid. Buenos días. Hola, señor Morales. Araceli, pudiera hablar en privado un momentito contigo, si se puede. Anda, y te alcanzo. Yo sé que este no es ni el momento ni el lugar para decirte esto. No vas a poder hacer el examen. ¿Pero por qué? Que si no estás solvente, no podés hacer examen. Yo sé, pero mi papá depositó hoy en la mañana todo lo que debía. Yo vengo de registro y no hay ningún depósito. Pero, señor Morales. Tal vez nos vemos en el próximo semestre. ¿Y tu liquidación? Todavía no me la ha pagado. ¿Qué? Don Víctor no tiene el dinero todavía. Tiene que vender el horno primero. No te preocupes, amor. El dinero está garantizado.